4 de la tarde, las 3 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas tardes. Santiago Arróspide Sarasola, alias Antipotros, uno de los históricos de ETA, está ya en la calle. Ha salido a primera hora de la prisión de Topas, en Salamanca. Plaza República Dominicana, por la masacre de Hipercor en Barcelona, con acumular casi 3.000 años de prisión, pero solo ha cumplido 30, beneficiado por la derogación de la doctrina para las víctimas reservadas. Reconoce la legalidad de su liberación. Otra cosa para algunos, como Rubén Manrique, es el que está atrás. Bueno, el corazón lo lleva distinto. Pues creo que el corazón te dice, qué animalada, no puede ser. Este asesino le sale a un año por víctima. Es injusto. El Serat, el colectivo de familiares de presos de ETA, ya entiende un par de las víctimas por la excarcelación de Santi Potros, pero también ha dicho que ya ha cumplido con la ley. El colectivo ha reivindicado hoy con las empresas por el fin de la política de dispersión y el acercamiento. El PSOE, a las cárceles de Euskadi no sea objeto de enfrentamiento partidista. Lo considera una cuestión de responsabilidad de Estado para todos los partidos y recuerda que no se trata de beneficios penitenciarios, Manuel Zapata. El ministro del Interior, Gran. Los primeros en ser informados de cualquier acercamiento, siempre de manera individualizada y no colectiva, que se produzca, dice. Ha asegurado también que de momento no se ha realizado ningún traslado a prisiones vascas y que en todo caso deben aprobarlos las juntas de tratamiento en las prisiones en base a criterios objetivos. Las asociaciones de víctimas serán en cada caso las primeras conocedoras de cualquier medida de acercamiento, vuelvo a decir, individualizado.